Empezamos aquí, lo voy a hacer lentamente y ustedes tomen apunte, hagan su propia tablatura. Aquí. A la mayor. Necesitan las notas clave. ¿Cuáles son? La posición de re en esta posición aquí. Cuenten los trastes, re, la y mi, notas esenciales para poder hacer este punteo. Y también acá re en esta parte y la en esta parte. Es más recomendable aprenderse estas posiciones primero y después ir practicando el punteo. Comenzamos aquí y hacemos la mayor aquí. Sin desarmar la nota. Vuelven a la. Vuelven a mi aquí. Es como la posición de re. Bien. Hacen esta figura. Y vuelven a hacer lo mismo. Y
la parte intermedia. Repito. Aquí la mayor, la segunda, re, hacen las mismas figuras. El remate. Por eso digo que esta nota es clave. Espero que les haya servido y que vayan tomando apuntes. Y este tipo de punteo hay que hacerlo por parte, aprenderse una partecita, después la otra, después la otra, después unir las piezas ya practicadas, y así van a tener muchas, van a tener más facilidad de poder aprenderse este tipo de punteo. Bueno, espero que les haya servido. Ahí están mis comentarios, comenten, que yo siempre respondo sus preguntas, sus inquietudes. Bueno, muchas gracias.